Bueno, yo creo que la ventaja ahorita fue para los dos equipos. Estas 2 semanas pudimos ver las dificultades que traíamos, se han ido limando, ¿verdad? Levantamos un poco el nivel, igual que ellos. Creo que eso fue bueno para una gran final que se va a dar mañana. Ya la actitud de los jugadores depende ya de ellos. Ya el equipo afinó detalles hoy. Creo que mañana vamos con la mente abierta, pues una mente abierta a luchar. Es un solo partido, no hay mañana, y creo que mañana tiene que sacar la casta el Managua, pues de lo que es, demostrar de lo que es capaz y lo que ha venido haciendo. Sí, la planificación salió bien, pues los descansos que hemos tenido, la suspensión de los partidos por selección, creo que nos ha venido bien. Mañana jugaremos 6 días, después tenemos el FAS también, sería motivante ir como bicampeón a ese torneo y a darlo todo allá, pues contra el FAS, que tenemos esa ventajita, pues del ritmo que tienen los equipos aquí en Nicaragua, no la tienen en El Salvador, y creo que tenemos que aprovechar esa debilidad que ellos tienen ahora.